Buenas y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner una pega. Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si las promesas se convierten en realidad y esto comienza pronto. Una imagen para quedarse embelesado. Sin duda, uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo. Si han tenido que ir al baño, que sepan que se han perdido el pitido inicial. Fabinho la juega hacia la derecha. Una lección de juego combinativo. Intenta superar la defensa. Fuerza y temple para marcar. Muy bien jugado. El Benfica ya pierde desde los primeros compases del partido. A la pinta. Roberto Firmino. ¡Qué buen control! Busca una fisura nueva al disparo. Buena intervención del guardameta. Sin duda, ¿eh? Es mérito del guardameta. No se le puede reprochar nada a... Tiempo para despejar. El árbitro pita y señala falta. Tiene pinta de que va a intentar el tiro a puerta. Los rivales no pueden permitirse el lujo de seguir encajando. ¡Salah! Un poco desviado. Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada. Pero no deja de ser mala suerte. Corre hacia el interior. Recuperan la pelota. Arda. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Roberto Firmino. Balón arriba. Aparece el corte. Roberto Firmino tiene muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería. La defensa ha estado muy bien. Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque. Contragolpe perfecto. Y esto está 2-0. De momento lo están haciendo todo bien, ¿eh? Perfecto, todo bien, sin duda. Están poniendo al rival contra las cuerdas. Vuelca hacia la derecha. Intenta superar la defensa por bajo. No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. Hizo bien en ver el pase, ¿eh? Una lástima que la ejecución fuera tan mala. Es que no midió bien la distancia. No ha podido recibir el balón ahí. El resultado podía haber sido radicalmente distinto. Hay una cosa clara, los pases tienen que ser precisos siempre. Y cortó ese balón. Una lección de juego combinativo. Mané se pega una galopada por la izquierda. Más en profundidades. Mané. No, parece que no va a llegar Roberto Firmino. ¡Qué buen balón adelante! ¡Sí, señor! ¡Qué bien salió al corte! El Benfica trata de crear juego. Intenta colar ese. ¡Qué bien se sacó el disparo!
Sí, el pase era sin duda medio gol, ¿eh? Llevaba la potencia y la dirección perfectas. Bien jugado para recuperar la pelota. Esto huele a contraataque. ¡Le pega duro! ¡Qué providencial parada! Seferovic. Le ha pegado bien. La ocasión era inmejorable. Sabía dónde estaba el portero, pero se la saca de cine. Anda llamando a la puerta del gol, ¿eh? A este paso acabarán marcando. Origi. Golpea el balón. Pelotazo en la. Busca una fisura en la línea defensiva. Marca. Que ya ha dado un pase de gol hoy. Y con esa última acción llegamos al descanso. ¿Algo que reseñar de la primera mitad? Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad, ¿eh? Si ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de los tantos que han conseguido. Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. 2-0 es el resultado que impera en el electrónico. Se indica el inicio del segundo tiempo. Marco examina las opciones. Virgil van Dijk. Alberto Moreno. Luisao, que vino, vio y venció. Pase a la banda izquierda. Fabinho la ha dirigido de maravilla. Salvio. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Intenta superar la defensa por bajo. ¡Oh, sí! ¡Ha puesto a su rival! Mané. La controla Roberto Firmino. Trata de colarla entre la defensa. ¡Tira! Se ha salido muy bien de la marca y ha anticipado el centro a la perfección. Lo malo es que no han conseguido definir todo lo bien que debería. Jardel. Luisao. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Busca una fisura en la línea defensiva. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse a correr. Se hace con ella. Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros. Por eso los están marcando con una cierta distancia. Si te pegas demasiado, pueden irse de ti y dejas al portero vendido. Así que creo que hacen muy bien, pero muy bien los entrenadores. Desde ahí pueden llegar arriba. Lobren se está mostrando muy sólido.
superar la defensa por Mané. Intentó un lujo. Una pena, ¿eh? Si consigue marcar, ha sido un auténtico golazo. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Trata de colarla entre la defensa. Se libra del rival. Y un corte a la desesperada, pero se ha salido con la suya. El colegiado pitó el saque de banda. Precisión, sobre todo precisión en un disparo impecable. Reducen las diferencias y le dan emoción a los minutos finales. El árbitro da por finalizado el encuentro. Ha sido una dura lucha reñida de principio a fin. Pero al final solo hay un vencedor. Nadie quiso el empate. ¿Cómo has visto el partido? Liverpool. Tiene un equipo con jugadores que corren bien con la pelota. Eso es muy importante, correr bien con el balón, ser veloces. Le han sacado provecho a ello y por eso han ganado el partido. Y termina la retransmisión. Gracias, Julio. A mí me da que hoy hay gente con ganas de revancha. Buenas noches. Bueno, mil gracias, Carlos.